las gracias por seguir en directo esta retransmisión de las masterclasses de Tubala Brass Week. Ahora mismo nos vamos para el festival a seguir las clases, pero antes queremos hablar con el concejal de cultura de la localidad donde se celebra el festival de Tafalla, con Xavier Alcuaz. ¡Caixo, Xavi! ¡Caixo, Ángela! Bueno, este año tan raro, marcado por la pandemia, hace que todo se viva diferente, incluida la cultura. ¿Cómo se vive en Tafalla la cultura en tiempos de pandemia? Pues la cultura se está viendo como, me imagino, que en todos los sitios, ¿no? Desde el primer momento, desde el ayuntamiento, teníamos claro que lo que no podíamos hacer es dejar a la cultura a un lado, a que no se programa cultura, que no se programa la cultura en Tafalla, y para poder seguir programando y dejando a los artistas que hagan que hicieran sus espectáculos, pues hemos tenido que limitar los aforos, hemos puesto una entrada y una salida diferenciada, gel hidroalcohólico, mascarillas, en definitiva, todas las medidas sanitarias y de higiene que nos mandan desde el Gobierno de Navarra y desde el Gobierno Central. Muy bien, o sea que lo que habéis hecho ha sido adaptaros, ¿no?, a estas circunstancias para seguir apostando por la cultura. Bueno, y me gustaría preguntarte también, Tubala Brass Week lleva celebrándose 8 años, y esos 8 años, tú lo sabes muy bien, han sido en Tafalla. ¿Qué supone para la localidad un festival de estas características por el que pasa talento local, talento regional, talento nacional y muchísimos talentos internacionales? Yo creo que conseguimos colocar a Tafalla a través de Tubala y a través de la música en el mapa mundial, que es muy importante, ¿no? Colocar una ciudad como Tafalla, una ciudad pequeña, dentro del mapa mundial a través de la música, yo creo que es espectacular. Horregatik, hori, esaten dudan bezala, Tafalla mapa mundian jartzea lortzen dugu musikaren bitartez, eta hori harrotasunez betetzen gaitu. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Xavi, eskerrik asko zure denboragatik. Y nada, ahora sí que sí, nos vamos a ver las clases. Agur! Eskerrik asko zuei, mi esker, agur!
bien, Imanol, muy bien. Está estupenda la obra. ¿Sí? ¿Estabas cómodo tocando? Sí. Vale, me alegro. Sonaba muy bien. Si te parece, vamos a empezar hablando un poco de lo general y luego iremos a alguna cosita concreta que podemos corregir y así. Entonces, yo cuando trabajo una obra con los alumnos y cuando yo tengo que tocar una obra nueva, siempre intento tener claro qué película o qué historia quiero contar. ¿Sí? Los compositores utilizan todos los recursos que tienen a mano, los matices, las articulaciones, las líneas melódicas, para intentar contar una historia. Y a veces tenemos constancia, sabemos qué puede ser, otras veces no tenemos idea y solo recibimos el material. Entonces nosotros tenemos que tener una idea propia, ¿sí? No tiene por qué ser la misma que yo pienso, que la que tú quieras tener, pero es importante saber qué quieres expresar en cada parte de la pieza, ¿no? Porque hay bastantes partes bien diferenciadas. Entonces, si te parece, vamos a ir al comienzo y, por ejemplo, ¿te has planteado alguna vez qué querrías transmitir con este inicio? No. O sea, por ejemplo, seguro que no te imaginas a alguien feliz en una verbena, ¿no? Con este inicio. No. Entonces, yo te voy a decir lo que he traído yo en mente. No tiene por qué ser lo que te gusta a ti, sino luego en casa otro día eliges otra historia, ¿vale? Yo, por ejemplo, creo que podrías, para este principio, te podrías imaginar que tú naciste en Barañáin y tus padres acaban de venir a vivir a Tafalla y estás un poco agobiado y enfadado con el mundo porque no tienes amigos, así, estás triste, ¿vale? Entonces, imagínate en el medio del pueblo, sin conocer a nadie, triste de triste, y vamos a intentar tocar un poquito con esa idea, ¿sí? Muchas veces yo también le pongo hasta letras, ¿sí? A las melodías más reconocibles del concierto. En plan, qué mal estoy aquí en Tafalla, no quiero estar. ¿Sí? Te inventas cualquier cosa para que luego, si estás tocando y no tiene mucho sentido lo que estás haciendo, intentar corregirlo. Vale, entonces vamos a empezar. Ponte en situación, estás muy dolido con el mundo, estás en medio del pueblo, no conoces a nadie y tocamos un poquito al principio, ¿sí? Solo un poquito. Muy recogido, todo muy sentido. Puedes exagerar un poquito más los crescendos. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener cuidado en todo este primer movimiento. Cada vez que tenemos corchea con punto semicorchea ligado, que no lo atresillemos, que seamos muy rítmicos tocando. Sí, intentar respetarlo siempre. Está muy bien. Vamos a coger otra vez el inicio. Tocamos un poquito más largo. Y ahora vamos a intentar. Aquí pone piano, pero también el piano, cuando tenemos una P, no significa lo mismo en todo el repertorio que tocamos con la trompeta o cuando estamos en la banda, en la orquesta, es muy diferente, ¿sí? Entonces, en este caso, es piano, pero eres el solista, el piano te está ayudando, te está acompañando. Entonces, intenta tocar un poquito más presente, ¿sí? No toques tan piano. Hacemos el inicio y seguimos un poquito. Es un sitio muy típico para correr, ¿sí? Fa la la, es fa la la, fa fa. ¿Sí? Es que siempre subdividir las semicorcheas. Cuando tocamos lento, perdemos mucha precisión, no le prestamos tanta atención. Entonces es importante que tú vayas subdividiendo, ¿sí? Puedes trabajar los pasajes, puedes tocar, por ejemplo, este inicio podrías hacer. Ta, 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 ta. Si lo tocas unas veces así, y cuando ya tienes el ritmo muy bien metido, lo tocamos, ¿sí? Probamos solo este inicio. Coge si quieres desde el re, mi, re, desde ahí directamente y haces. Te, 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 te. Eso es. Eso es. Lo hacemos otra vez, toca más cómodo de volumen, está muy bien.
ahora ya tenemos el ritmo muy claro en el oído, ¿sí? Cogemos con el piano, ¿te parece? Directamente la anacusa de trompeta. Directamente tú, cuando quieras. Ya estaría perfecto. Luego el fa, la, la. Habría que subdividir un poquito más mentalmente o practicándolo por separado, como hemos hecho ahora, ¿vale? Vale, yo te diría que en todo este primer movimiento tienes que intentar tocar un poquito más presente, solo un poquito, y los disminuyendo. Muchas veces la frase, aunque esté indicado, solo ya en la última nota hay tiempo suficiente para hacer un buen disminuyendo y desaparecer. Entonces no hace falta apurar tanto, pues tocan un poquito más cómodo y al final haces el disminuyendo, ¿de acuerdo? Vamos a coger, si te parece, la última frase, los últimos 10 compases, fa, fa, para hacer el contraste, ¿sí? Ya la vemos, a ver qué nos sugiere el siguiente tempo. Eso es. Entonces, este es un punto muy bueno para hacer sí, subdividir bien bien cada corchea con punto semicorchea, porque suena un poquito atresillado, no es un gran problema, pero trabajarlo un poquito, ¿vale? Y ese re que es muy largo, hacemos disminuyendo al final, ¿de acuerdo? Vale, entonces la siguiente parte, por ejemplo, ¿qué podría ser? Si hemos empezado, que hemos venido a un pueblo nuevo, nos hemos mudado por culpa de la familia, bueno, por culpa, perdón, por la familia, ¿ahora qué podría estar pasando? Cuando empieza a sonar el piano así, alegre, ¿qué podría ser? Conozco unos amigos. Exacto, sí. Por ejemplo, bueno, no sé si todavía los has conocido porque todavía queda obra, la veremos luego, pero primero que ya empiezas a ver chicos de tu edad que están jugando a lo que a ti te gusta, el fútbol, la consola, lo que sea, y ya ves la oportunidad de, bueno, igual aquí también voy a encontrar mi sitio, ¿sí? Entonces, vamos a intentar buscar otro carácter. Desde el principio tienes que sonar con mucha ilusión, ¿sí? Esperanzado, y ya de repente un cambio muy rápido, así. Cogemos directamente la parte del piano. Digamos que aquí, a medida que vas tocando, ya parece que te invitan, te acercas, estás un poco tímido, pero aquí ya te estás soltando, ¿vale? Entonces, toda esta parte que tenemos este crescendo, sol, mi, mi, re, do, sol. Sí, el la es la nota que más nos suele preocupar y la que tocamos más fuerte. Pero es importante seguir tocando fuerte, mi, mi, do, do, mi, mi. Seguir tocando más después también, ¿sí? Hacemos una vez, solo, por ejemplo, solo tú y yo, la, fa, sol, la, do, sol, mi, mi. ¿Desde ahí? ¿Hacemos juntos? Un, dos, eso es. Tienes tiempo para disminuir en el último mi, ¿sí? La, mi, mi. Ese fuerte, ¿vale? Muy bien. Vale. Por ejemplo, aquí el problema que sí que he encontrado yo de cara, por ejemplo, a un examen o lo que sea, es que en el compás 89, creo que es, que pone ligero, pam, 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 ¿sí? Ahí has cambiado el tempo, pero hacia más lento, ¿sí? Tú tienes que, cuando empezamos un movimiento o una obra, tenemos que ir a buscar dónde está la parte más problemática, ver a qué tiempo vamos a poder pasarla, para luego empezar a ese tiempo, ¿sí? No vale empezar a un tempo muy vivo, muy alegre, y que luego cuando venga tan, 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 tener que echar el freno, ¿sí? Entonces, vamos a tocar directamente aquí, que aquí, por ejemplo, podría ser que ya te han invitado, estás jugando a fútbol con ellos, tú estás pasando pipa, pero vamos a ver qué tiempo estamos haciendo aquí, o cuál estás tú cómodo, para ver a qué velocidad tendríamos que haber tocado al principio, ¿sí? Toca primero sin piano, toca a qué tempo estás tú cómodo aquí. Está bien, está muy bien. Entonces, estás tocando a este tiempo. Ton, ton, ton. Pom, pam, pom, pim, pom. Pom, pam, pom, pim, pom, pim, pom. Es mucho más controlado que como hemos empezado, ¿vale? Entonces, nos interesa que lleguemos aquí a la misma velocidad que vamos a tocar o incluso aquí acelerar un poquito en el ligero, ¿vale? Para trabajar toda esta parte, o sea, digamos que aquí el problema no es, digamos, de digitación, no es complicado, de registro también es cómodo.
El mayor problema es la lengua, ¿verdad? Entonces, puedes practicar con diferentes maneras in situ en el pasaje o extraer un poco cuál es la problemática de este pasaje y trabajarlo en otro lugar, ¿sí? Con algunos ejercicios. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en este pasaje, ¿qué es lo complicado? Esto que viene aquí, ¿por qué nos frenamos un poquito? ¿Qué es lo que nos cuesta? El picado. Pero concretamente, este ritmo que aparece aquí, tan, 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 es un ritmo que no aparece mucho en música. Bueno, sí aparece. Lo encontramos en partes como en Wagner, en las Valquirias, todos estos ritmos, y siempre nos dan muchos problemas. O la llamada de Carmen, de la ópera. Sí, es un tan, 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 tan. Es un ritmo bastante complicado para darle movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a intentar sacar ese ritmo y trabajarlo en otro sitio. ¿Qué ejercicio sueles hacer, por ejemplo, para las digitaciones? ¿Sueles hacer Clark? ¿O? Suelo hacer Stamp y así. Stamp, pero los de Torerirarón, no, ¿estos? Luego, ¿conoces, por ejemplo, el ejercicio de Clark? ¿Sí? Vale. Entonces vamos a coger un tono fácil, vamos a coger Fa mayor, por ejemplo, y vamos a intentar tocar tan, ta, tan, 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 tan. ¿Sí? Estamos cogiendo el ritmo difícil de este pasaje que nos da problemas y los vamos a trabajar en diferentes sitios. ¿Sí? Empezamos juntos si quieres y luego te dejo solo. Tan, ta, tan, tan, ta, ta, on. No. Muy bien, sacamos un poquito más de volumen. Vale, Manuel, está muy bien. Es que a medida que va siendo cada vez más largo el ejercicio, la lengua se nos cansa y nos cuesta más, ¿sí? Puedes tocar un poquito más cómodo de volumen. Y intenta acentuar la nota corta. Tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan. ¿Sí? ¿Hacemos otra vez? Un, dos. Entonces, por ejemplo, aquí podrías coger el metrónomo, ver a qué velocidad estás haciendo, ir trabajándolo poquito a poco, subir, para ver si este pasaje en concreto lo podemos tocar un poquito más rápido, ¿sí? Entonces, ya que más o menos hemos tocado así, tan, 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 vamos a coger un poquito antes a este tempo ya, ¿sí? Entonces, cogemos, si os parece bien, dos frases antes, sol, fa, sol, la, si, do, desde ahí, y cogemos sol, fa, sol, un poquito más despacio que antes, ¿vale? Cuento tres y entras, Manu. Un, dos, tres. Eso, y un poquito más fuerte, ¿vale? Cosa homogénea, el tempo ha ido gradual, ¿sí? Entonces, está muy bien. Tienes que intentar, tenemos una melodía, que crece y que baja, ¿sí? De manera natural nos pide tocar ese crescendo, ¿sí? Entonces, vamos a intentar exagerarlo mucho. La caída puedes hacer fuerte, luego coges pianito para crecer hasta el fa del tercer compás, ¿sí? ¿Hacemos? ¿Te parece? Vamos a coger directamente si, la, si, do, re. ¿De acuerdo? Cuento tres también. Un, dos. Si te
te fijas, al principio hemos estado haciendo unos crescendos cada dos compases, dos subiendo, dos bajando, y ahora tenemos ya el crescendo disminuyendo en cada compás, ¿sí? ¿Sí? Esto es una opción, podría haber otras, ¿sí? Pero tienes que tener claramente una idea que quieras hacer para que no suene todo demasiado lineal, ¿de acuerdo? Está muy bien. Vale, nos iríamos ahora a una pequeña frase de transición que tenemos. ¿Qué podría ser, por ejemplo, eso? Si nos intentamos imaginar una historia, ¿qué podría ser? Mira, yo, por ejemplo, porque ya ahora es muy difícil que te preguntas así de golpe, yo lo traía pensado ya de ayer, ¿vale? Entonces, para mí en esta frase, tú en este caso, estás pensando, jo, pues igual, ya que he hecho amigos nuevos aquí, estaría muy bien si invito a mis amigos de Barañáin, habíamos dicho, ¿no? No sé, lo has dicho. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a tocar reflexivo y triste como al principio, pero ya no es tan dramático. Sí, vamos a tocar un poquito más presentes y ya de toda la escena final han venido tus amigos de toda la vida, les estás presentando los nuevos y estamos jugando todos juntos. ¿Sí? Para que de verdad suene al final con mucha alegría, mucho más explosivo. Y para ello, pues con la trompeta, pues igual tocaremos un poquito más articulado, un poquito más fuerte en algunos casitos. ¿Vale? Hacemos esta frase de transición y enlazamos con el final. Cuando quieras. Sí, es un poco, te va a ayudar, además, cuando estés tocando y estés un poco atascado en algún pasaje, tener una idea clara de qué quieres transmitir, ¿sí? Igual tú le preguntas a tus padres si te escuchan en casa, a tus amigos, y lo que ellos se imaginan cuando tú tocas es algo completamente diferente, pero lo importante es que transmitas algo, ¿sí? Que ellos también puedan hacerse una idea, ¿sí? Y luego, solo en la parte final, tenemos un pasaje el pío largamente, que es fuerte y que es un poco cansado, pero luego todavía sigue quedando obra, ¿vale? Entonces no tienes que echar ahí todos los cohetes, porque queremos llegar realmente fuerte, fuerte y todavía con energía al agudo final, re, 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 hasta ese final. ¿Hacemos solo el pío largamente antes de terminar? Pío largamente, directamente, ¿sí? Y guarda un poquito de energía para el final. Muy bien, hermano. Enhorabuena. Y esta ha sido la primera clase online de Tu Palabras Week. Nico, has inaugurado tú. ¿Qué tal te has sentido? Qué responsabilidad. Pues bien, muy, muy a gusto. Tocaba súper bien, Imanol, y ha sido muy fácil. Qué bien, bueno, te he visto muy, muy desenvuelto, muy, muy a gusto, pero claro, tú es que eres profe en el Conservatorio de Bilbao y vaya, es que lo llevas en la sangre. ¿Cómo es, Nico, dar clase en estos tiempos, en tiempos de coronavirus? Bueno, pues por suerte estamos trabajando, que es algo con lo que muchos no contábamos en verano igual, y tengo que decir que por lo menos en nuestra comunidad pues estamos teniendo medidas, como aquí en el Tubala, tenemos mamparas en clase, distancia, aulas más grandes que en otros años, y estamos trabajando con casi total normalidad. O sea que, a pesar de lo que dices, de todas las medidas, se puede dar clase y se puede llegar al objetivo de una clase, que es el aprendizaje. Sí, yo creo que si tenemos la suerte e invierten los recursos, se puede dar con seguridad y totalmente normal nuestro trabajo. Muy bien, oye, pues me alegra que hayas estado a gusto, que has sido el primero. Y bueno, pues ahora nos vamos a escuchar la clase de Joaquín Díaz, que es compañero tuyo en
Magna Boskotea. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Nico, ¿eh? Hasta luego. Thank you.
Aplaudir aquí solo es como que me siento un poco inútil. Bravo, Vicent, muy bien, muy bien. Este concierto es para, en mi opinión, el más bonito que yo he podido trabajar y estudiar con Bombardino, y es un concierto muy español, o muy de carácter. Cosma no era español, ¿no? Pero lo escribe como el típico Guiri, que viene, que le encanta la paella y le encanta atorrarse al sol en Benidorm o en cualquier sitio, ¿no? Y bueno, y lo que él busca es exagerar todo el rato toda esta especie de cadencia andaluza, ¿no? Uh-huh. Es como un carácter flamenco todo el rato, ¿no? Entonces, en general está súper bien, todo más o menos en el sitio. Cuidado, dos entradas, ¿vale? Al principio has entrado un compás tarde y en otra entrada un compás antes, ¿vale? Ajá. Sin más, eso son, vale. Son cositas, el pianista te ha seguido genial. Quiero decir, el carácter no tienes que abandonarlo nunca, eso en la cabeza. Y cuando toquemos, darlo todo. Es decir, no estar pensando en la técnica, en que todo esté claro, ¿vale? Porque eso es como el paso previo. Pero falta un poquito más de creértelo, de estar casi bailando, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza el taga taga tan 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 tarararam, un poquito más de dirección. Es decir, que no sea estático. Que no sea... ¿Vale? Que sea... Lo que sea, ¿vale? Uh-huh. Es decir, siempre tenemos que imaginarnos como ondas. ¿Vale? Faltaba un poquito de exprimir un poco esta idea, ¿vale? Con respecto a la cadencia, la principal que hay, ¿no? La del principio. Muy bien, ¿vale? Tiene mucho sentido. Pero quizás cuando vamos hacia el grave, que es lo que más cuesta y lo que más me gustaba a mí cuando estudiaba, llevo tiempo sin estudiarlo, ¿vale? No es que no lo estudie, el Cosma, son estas graves que hay, ¿vale?
Entonces tenemos que hacer mucho trabajo de las pedales, ¿vale? Hay muchos res, mi bemoles. Son notas que cuestan mucho de sacar un sonido ancho, ¿no? En el bombardino. Y en estos tan buenos como son los Adams, ¿vale? Quizás hay que procurar que no nos suene muy a trombón, ¿vale? Que, porque abre fácil, abre fácil. Entonces hay que buscar una abertura siempre en la boca muy redonda, muy como si fuese una pequeña tuba, ¿vale? ¿Probamos esta nota, el re? ¿Re pedal? Sin miedo. Un poco más fuerte, Vicente. Sopla, sopla sin miedo. ¿Vale? Cada nota tiene su centro. Y estas es súper difícil encontrarlo, ¿vale? Pero hay que encontrarlo, el po, po, porque acaban muchas frases en estas notas. Incluso, ahora mismo no recuerdo, pero mi bemol también. Todo el rato está en una especie de re menor, acaba ta, ta, tan, tan, ta, ¿vale? Hay que cuidar esos finales. Yendo, por ejemplo, al principio, la primera subida tiene... ¿Vale? El do sostenido este que hay, que los finales de frase nunca sean cortos, ¿vale? Aunque es una semicorchea con punto, ¿puede ser? Corchea. Corchea, ¿vale? Sí. Pero nunca se acaba una frase... Tararara, ¿vale? Ya, un poquito, tampoco es más larga, ¿vale? Es como darle el espacio a la nota, ¿vale? Después, como estas olas que te he ido contando, que es la dirección del fraseo, hay que buscarlo también en el principio, un poco, ¿vale? Porque me suena que está todo en el mismo nivel, un nivel correcto, bueno, pero suena un poco como, venga, a ver cuántas notas hace ahora, ¿no? Y tiene que sonar como, ostras, qué viene, bueno. ¿Sabes? O sea, al principio es una exposición, aquí estoy yo, que ser estrictamente un seisillo, ¿no? Sino puedes recrearte sobre todo en la primera nota. Después, como efecto de imitación, tanto de volumen como de carácter, un poco. Incluso de tempo, puede ser un poco más rápido, porque es menos importante. Después retoma. ¡Tadón! Aquí has llegado, ¿vale? Vemos un poquito sin piano, ¿vale? Solo tu parte del... Bueno, perdón, hazle aquí la... Eso. ¿Vale? Otra vez, Vicent. Más la. La. Está perfecto así. Exagerarlo. Eso es. Siempre digamos que son como pequeños escalones, pero que dentro de ese escalón recuperas un poco y avanzas. ¿Vale? Es como que andas uno para atrás, pero dos para adelante. Eso en cuanto a intención. Y ahora vamos a ir al taca, taca, tan, 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 donde empieza. ¿Vale? El tema. Vale. El piano puedes coger justo ahí, uno antes. Vale. Muy bien. ¿Te has fijado
bajado hasta el re, pero es que ahora baja al contrapedal, ¿vale? Entonces, para trabajar el contrapedal, cambias un poco la posición, ¿no? Lo que viene siendo el shift, sí, conscientemente o inconscientemente. Poco a poco. Poco, o sea, a poco, ¿verdad? Supongo que, o sea, no tengo como un escalón, no sé si tengo un escalón grande, ajá, pero poco a poco sí voy buscando. Eso está bien, y que no haya escalón, está mejor, ¿vale? Pero hay que trabajar esa posición. Yo sí que cambio, y fui consciente del cambio que hacía cuando empecé a estudiar tuba, ¿no? Era como, ostras, pues esto del shift es lo que hago yo para que me salgan las contrapedales, pero nadie me lo había explicado, ¿no? Pero sí que tenemos que trabajar. Esas últimas yo cambio, lo hago con el de abajo. ¿Vale? Probamos desde abajo. Lo coges al revés. En lento, ¿vale? Como si fuera un mecho fuerte. Pero todo ligado. Perdona, Vicente, ¿vale? Eso es. Ahora, del re para abajo. ¿Cómo está? Eso es, muy bien. Muy buen sonido. Esa es la idea, ¿vale? En cuanto a las pedales, trabaja sobre todo al principio del estudio y al final, que te permiten mejorar y te permiten descansar un poquito de todo el trabajo. O me decías que también estudias trombón, o sea, puede ir súper bien para relajar eso, ¿vale? Y, por ejemplo, puedes ahora probar hacer... ¿Vale? ¿Sabes lo que es el frulato? Sí. ¿Vale? Hacerlo en esto parece un tractor que no termina de arrancar, ¿vale? Ya. Pero ayuda un montón a seguir soplando. Prueba solo una vez. Muy bien. Prueba esto mismo octava arriba, ¿vale? Con frulato. Ahora normal, como está abajo. ¿Vale? Bien. Mucho mejor. Cuidado con el fa, ¿vale? La afinación, porque hay que encontrar bien el centro de cada nota, ¿vale? Yo cambio en el sol, fíjate. Casi ligadas. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver un poquito, antes de la cadencia, como a las frases de antes. Vete como el trocito de antes. Sí. Eso es, ¿vale? Y cadencia entera. ¿Cuántos cogemos? Luego cuatro antes de... Sí, vale. Cuatro está bien. Quería ver un poquito el glisando y el intervalo, pero es que está muy bien, ¿vale? Darle
quizás un poquito sacarlo un poco más, ya. ¿Vale? He visto que lo haces como moviendo dedos. Puedes probar también a bajar un pistón y hasta mitad de recorrido, ya. ¿Vale? Incluso bajando poquito a poco el primer pistón, se logra un efecto. ¿Vale? ¿Solo eso? Y la. Eso es. Perfecto. Ese sonido, ¿vale? Con esa redondez. Ahora seguimos. Ahora es como. Es un ostinato. Pom, pom, pim. ¿Vale? Que haya más diferencia del principio al final. Es decir, ahora empieza realmente está como la exposición de la cadencia, ¿vale? Y ahora es cuando tú empiezas a divagar tu pensamiento que se empieza a ir por ahí, ¿vale? Coge este trocito. Más re. Más. Eso es. Más progresión, sí. Pero todavía se le puede sacar más. Y justo yo no respiraría antes de la última porque ya es, ya estás ahí, ¿sabes? Es tarán, tarán, ¿vale? Y un poquito más de peso, como te he dicho, enseguida has corregido bien, siempre, sí, ¿vale? Sí. Es un poquito, tienes, es el, le veo yo un carácter parecido a la primera suite de Bach, ¿vale? Uh-huh. Son como voces distintas, ¿vale? Que suene pom. Y después cuando sube de octava, el re central retoma el mismo carácter y tal, que lo has hecho, ¿vale? Pero que tengas presente eso. Vale. Vamos a... Desde aquí, otra vez, cadencia y terminamos el movimiento. Vale. ¿Vale? O sea, ahí en el mismo sitio. Sí, coge desde el re, ta, ti, ta, ti, ta, te, y terminamos. Thank you.
Clavado, además de tiempo. No sé si ha sobrado un segundo. Se me han quedado las esas. Nada, nada. Creo que la versión de banda hay algún... El bombardino de la banda apoya esa bajada. Ya, creo sí, que sí. Sí. Creo que sí. Me suena. Entonces eso ahí te ayuda un montón porque es una bajada después de todo el primer movimiento. ¿Vale? Bravísimo, Vicent. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Al pianista, bravísimo también, ¿vale? Y nada, estamos en contacto. Sí, sí. Tu sí. Palabra es Wick. Gracias. Magna Boscotea, el norte a mola, tope. ¿Vale? A gustísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué buenas sensaciones. La verdad es que al comienzo de la clase has hablado de ese compositor medio guiri, ¿no? Que viene aquí y se queda así con un poco con la copla, por así decirlo. Y yo es que, bueno, tenía ganas de soltar un ole, pero la verdad es que no he sabido dónde, no os he querido interrumpir. Bueno, ha sido casi más que una clase, un concierto, así que enhorabuena a los dos. Y además, bueno, a ambos, al profe también. He visto que movías los dedos así por los pistones sin partitura, o sea que intuyo que este concierto te lo conoces perfectamente, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que Cosma me encanta. Recuerdo que lo toqué para mi recital de fin de bachelor del superior en Alicante en el 2006. Y fue muy especial porque mi padre, que siempre me ha apoyado en todo, ha estado el culpable realmente de que yo toque el bombardino, la tuba y todo, justo no pudo venir porque había tenido una operación, nada, que fue muy bien, menor y tal, pero justo lo habían operado el día anterior o ese día. Y fue muy importante para mí. Y después, unos años más tarde, llegué a la banda de Vitoria. ¿De la que eres solista ahora mismo? Sí, 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 desde 2007, con algún paréntesis porque para ampliar mis estudios cogí excedencia, estuve fuera. Y bueno, y la pude interpretar en 2010 de solista con la banda y también pues muy buenos recuerdos. Ya terminé de hacer una versión mía y ahora volver a escucharla o trabajar un poco me lleva a la mente a aquel tiempo. Sí, sí, he visto que la tenías, bueno, que era una obra me que gusta, conoces, eso es, sí. Y que además que se ve que le tienes muchísimo cariño, sí, sí, como sí. Dices. Sí. Bueno, y me gustaría que me hablases porque esta tarde en tu Palabras Week, Magna Boscotea, no solo estáis dando clases, sino que todo el quinteto tocáis un concierto a las 7 de la tarde sí. Aquí en el auditorio Centro Cultural Tafalla Kulturgunea y lo hacéis. Es un concierto que combina un poco vuestro repertorio con repertorio jazzístico en el que interviene David Pastor. ¿Qué me puedes contar de este concierto? Hazme un resumen. Buf, pues es difícil resumir. Lo primero es que estamos bastante excitados y con muchísimas ganas de tocar junto al gran David Pastor, porque, vamos, yo hablo por mí desde que las primeras nociones de jazz que puedes encontrar es de la mano de maestros como David, ¿no? Y poder hacer un concierto mixto con él, pues es una auténtica gozada. También nosotros ponemos nuestro granito de arena, ¿no? La primera parte del concierto, con la verdad es que tocata y fuga de Bach es todo un reto, es la primera vez que vamos a interpretar. Y bueno, entonces de retos va la cosa y no son tiempos para quedarse a medias tintas, así que cuando vienen hay que ir a por todas. Eso es, hay que ir a por todas, tienes muchísima razón. Y como te decía, bueno, David estará en la segunda parte de vuestro concierto en la que interpretáis varios arreglos para verás, de temas de Thelonious Monk. ¿Qué dirías a esa gente, ¿no?, que escucha nombres como Monk, que es un gran pianista y compositor de sí. jazz, y dice, uff, jazz, esto no sé si me va a entrar? ¿Qué les dirías para animarles, para quitarles ese prejuicio de la cabeza? Buah, pues bueno, les diría que con el metal se puede hacer de todo y que somos súper, súper moldeables y podemos llevar desde temas muy íntimos, muy, muy pequeñitos, hasta imitar, lo intentamos, a grandes big bands de jazz. Y digamos que se han escogido unos cuantos temas con caracteres muy distintos
Y bueno, yo creo que es una buena mezcla y tanto de clásico puro y duro, desde Bach, fíjate, hasta un jazz, pero un jazz para todos los públicos súper ameno, bonito, no fácil de interpretar. Y de, pero fácil de escuchar, ¿no? Fácil de escuchar, sí, sí, sí. Lleváis vosotros el quinteto, David sí. de solista, y lleváis un batería. Un batería, Xavi se llama, ¿no? Sí, eso es, Xavi sí. Olcoz. O sea que esto Encantados. Se va a convertir prácticamente, vamos a tener mitad de concierto por el barroco, que eso sí. va a parecer más bien una iglesia, y luego ya nos vamos a convertir en un club de jazz, ¿no? Sí, un club de jazz que, bueno, con sus terrazas y todo, sus medidas eso protocolarias. Es. Todo con sus todo medidas. Todo tal cual. Eso es, sí, bueno, sí. le he preguntado también a Nico y me gustaría sí. saber, a él le he preguntado por las clases, porque tal, en el Conservatorio de Bilbao. Uh-huh. Y a ti me gustaría preguntarte, ya que eres intérprete, ¿no? Tu trabajo al final está en la banda de, sí. de Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo se vive el hacer música en equipo con estas medidas, con estas restricciones que nos pone la pandemia? Pues, a ver, ahí yo veo doble lectura. Una es que es una gozada trabajar en equipo cuando... porque nosotros para tocar, evidentemente, no necesitamos mascarilla. Así que ese rato se disfruta mucho, lo de, o sea, no llevar mascarilla. Es la doble cara del virus, ¿no? La doble cara del virus, siempre traen cosas buenas, ¿eh? Es como esto de que los horarios sean tan exactos y que cada uno vaya a su hora, eso espero que venga para quedarse, porque está muy bien. Bueno, oye, me alegro de que, sí. de que le sepas sacar la... La parte buena. La siempre. Parte buena. Oye, ¿te quedas aquí conmigo para sí, sí. ver la máster de David Pastor, que nos va a hablar de la relación del cuerpo con la trompeta? Vamos uh-huh. a probar boquillas de Warburton. Venga, pues nos quedamos aquí a verla. Quedo. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Thank you.
está, Gaizka? Encantado. Muy bien. Vale, el tema que hemos tocado era You Spring, de... ¿Es de Clifford Brown? Sí, bueno. No me acuerdo, es un... hizo famoso Clifford. Una de las cosas que más me llama la atención de este tema, sobre todo, una de las dificultades que entraña un poquito, es dentro de que está una forma A, B, A, digamos que la segunda A está medio tono por encima de lo que es la versión original. Es prácticamente la misma armonía, pero medio tonito más, y aprovecha también los dos últimos compases para el 2-5 de la mayor, para nosotros, o mayor en concert, para darle la vuelta al puente, y va bajando por 2-5-1. Verdaderamente son todo cadencias de 2-5-1, bastante, bastante lógicas. Entonces, y una de las cosas que sí que utilizo muchas veces, y hablo bastante en las clases, me gusta ver la armonía de forma un poquito más horizontal. Es decir, por suerte, por desgracia, un instrumento es monofónico. Entonces, yo cuando aprendí a tocar jazz fui bastante autodidacta. Entonces, el hecho de ver los acordes, como de una manera tan vertical como la puede ver un pianista o un guitarrista, a mí me costaba mucho. Entonces empecé a trabajar mucho la relación acorde-escala. Uh-huh. Pero claro, ¿qué nos encontramos cuando, por ejemplo, tenemos un 2-5-1 de sol, ¿no? Tenemos el segundo grado, la. El dominante, re. Es decir, prácticamente estamos tocando la misma escala. Uh-huh. O como diríamos en música clásica, estamos tocando la misma tonalidad. Entonces, lo que hago muchas veces, más que pensar en los grados de la escala y tal, mi sistema que me creé para improvisar era decir, bueno, esta parte de aquí la soluciono con sol mayor. Entonces, sí, prácticamente hasta los tres primeros compases, hasta el 2-5-1 de si bemol que tenemos después, prácticamente sol mayor, y la tonalidad principal en el primer bloque y en la última A es, digamos, que es sol mayor, ¿no? Entonces, lo que me iba marcando era como pequeños sitios donde caer, ¿no? Pequeños puntos de caída. Es decir, la diferencia de tocar sol mayor y pasar por un acorde de segundo grado o de quinto grado eran las notas donde iba a caer. Entonces me resultaba mucho más fácil pensar simplemente en una tonalidad y decir, bueno, en este compás tengo que pasar por esta nota en este momento. Es decir, si yo tengo un compás de sol mayor y el siguiente tengo un 2-5, ok, pues voy a cogerme como referencia la tercera del sol, por ejemplo, que sería lógico, la tercera del la, que sería do, que podríamos enlazar con la séptima, o no, de la séptima del re, o elegir otra nota. Podría ser, por ejemplo, la novena, el mi, por ejemplo. Entonces, si, do, mi, y luego otra nota para resolver en sol. Por ejemplo, fa sostenido. ¿Vale? Y entonces construyo una frase pensando en las notas de sol mayor, pero pasando por estos sitios. Es decir, empiezo en si. Hemos dicho sol, si, do, mi y fa. Ok. Por ejemplo, para hacerlo más sencillo. Y era como marcarte con una pequeña hoja de ruta para así asegurarte en qué sitios íbamos a tocar y cómo distribuir un poquito las ideas, ¿no? Es como, no tengo que pensar en sol, en la dórico, en remix solidio, sino que pienso en sol y voy a pasar por aquí, voy a pasar por estas notas. Puedo utilizar notas diatónicas de la escala, aproximaciones, ¿vale?
aproximaciones diatónicas. Por ejemplo, hemos dicho que empezaríamos con si. ¿Vale? Busca las resoluciones con esto. Y luego dentro de lo que es un poquito el trabajo técnico de lo que es la improvisación, que es lo que ahí me gustaría enfocar un poquito en la clase, porque creo que nos puede servir para todos, es, digamos, cuando estamos improvisando es como cuando estamos hablando. Es decir, no podemos parar a pensar qué es lo que vamos a tocar. Cuando estamos hablando sí que tenemos claro un mensaje que vamos a enviar, pero tenemos que tener, digamos, como muchas armas para a la hora de la improvisación. Es decir, saber vocabulario, diríamos, ¿no? ¿Cómo conseguimos este vocabulario? Pues muy bien, aparte de transcribiendo, que es de donde vamos a sacar más, ¿vale? Todo este tipo de trullos que lo sacaremos de, ¿vale?, de las transcripciones, pero sobre todo tener nuestras propias armas, nuestras propias escalas. Empezando siempre, para mí, lo más importante es el sonido, es decir, el sonido, la manera de tocar, la manera de cómo interpretar una melodía, ¿no? Todo esto visto desde un previo plan técnico, ¿vale?, que nos ayuda a interpretar. Es decir, lo único que estamos interpretando en esta melodía, ¿vale?, ¿vale?, que todas las notas suenen, ¿vale? ¿Cómo conseguimos esto? A través de, por ejemplo, de ejercicios de flexibilidad. Flexibilidad para luego poder aplicarla aquí. Okay. Luego, también a la hora de tocar, a la hora de improvisar, ahora lo hemos hecho muy cortito porque era melodía, un corito y tal, pero estamos tocando ahora como muy cómodos. Entonces, mantener esta comodidad durante todo lo que sería el concierto que vamos a dar. Si vamos a dar un concierto de una hora y media, intentar mantener siempre este punto de comodidad. Entonces, hacer muchos ejercicios, no me gusta llamarlo de notas largas, pero sí de emisiones largas. Es decir, esto que estoy tocando aquí en la melodía. Es decir, colocar las notas en cada sitio, ¿vale? Y hago unos ejercicios que son de colocación de sonidos. Es decir, con una misma embocadura, con una misma posición de embocadura. ¿Vale? Yo esto le llamo el do central, o la mi nota central de embocadura. Intentar sacar todas las notas con esta posición, con el mismo esfuerzo, ¿no? Desde el mismo punto de partida, para luego a la hora de que trabajar la interválica, tanto en este tipo de melodías como en ejercicios que podemos hacer de interválica de cuartas o de quintas, ¿no? Vale, buscar esta comodidad que tenemos aquí cuando trabajamos esto, ¿sí? Con esta comodidad de esta nota y plasmarlo en todo el registro del instrumento, en todo el registro de la trompeta, ¿no? ¿Vale?
esto un poquito cada día, cada día, cada día, para que luego la interpretación de las notas y cualquier fraseo que vayamos a tocar sea siempre lo más limpio posible, ¿vale? Que cuando estemos tocando, podremos tocar durante mucho tiempo, durante mucho, mucho rato, sin llegar al cansamiento general que no nos salga nada. ¿Vale? Vamos a practicar un poquito, simplemente soplando la primera nota. Intentamos soplar un do central. Sin atacar con la lengua, ah, vale. Simplemente soplando. Vale. ¿Qué sensación tienes aquí? Relajado. Es una sensación relajada. Vale. ¿Cómo podemos aplicar esto, por ejemplo, a la melodía? ¿Vale? Vamos a hacer como un estudio de la melodía, es decir, vamos a intentar tocar la melodía sin atacar con la lengua y intentando mantener la sensación esta del... de esta nota, ¿no? ¿Intentamos? ¿Qué sensación tienes? Cómodo. Sí. Bueno, tenemos que intentar aplicar esta comodidad ahora a la hora de jugar con la lengua, con los ataques. Lo intentamos, ahora ya tenemos esa sensación, vamos a intentar mantenerla cuando tocamos. ¿Seguimos? Fantástico. Entonces, es decir, ahora mi pregunta es, si podemos tocar así, ¿vale? ¿Qué te costaría mantener una hora tocando así? O sea, la sensación siempre es agradable, ¿vale? Es decir, tenemos a veces que luchar contra nuestra cosa esta de decir, esta cosita de decir, mantener siempre el sonido. Pues mirad, una cosa, a veces... nos pasa a veces a los músicos de jazz que nos olvidamos que estamos tocando para un público. Y el público muchas veces no entiende si estamos tocando una escala alterada o una cena sostenido o un lidio bemol 7. Ellos lo primero que les llega es sonido. Y entonces muchas veces es lo primero que tenemos que cuidar. Cuando tocamos de esta manera, cuando tocamos con esta relajación, ¿vale? Cuando conseguimos tocar con esta relajación, el sonido siempre es bonito y se entiende todo, ¿vale? Y entonces ya nos hemos ganado ya parte del trabajo, ¿no? Es decir, segundo beneficio de todo esto, no nos va a pesar, o sea, siempre que respiremos bien y toquemos de esta manera, colocando el sonido de esta manera, no nos va a pesar aquí y vamos a poder aguantar prácticamente todo el concierto, ¿vale? Evidentemente habrá momentos de dinámica, de más dinámica, de menos dinámica. Lo podemos trabajar, es decir, cuando hagamos los ejercicios de calentamiento, cuando hagamos los ejercicios de flexibilidad, intentar trabajar. Una vez tenemos el sonido colocado, por ejemplo, vamos a intentar colocar una octava hacia arriba y una octava hacia abajo, ¿no? Empezamos con el do. Solo soplado, vale. Solo soplado, sí.
fíjate, si vamos a hacer la prueba, intentamos hacerlo picando la primera nota. Sale un poco más forzado, ¿verdad? Sale un poquito más forzado. ¿A qué es debido esto? Pues muchas veces cuando atacamos la primera nota vamos con demasiado miedo y entonces metemos demasiada cantidad de lengua. Entonces la lengua lo que tiene que hacer es articular el aire, pero nunca taponarlo. Entonces yo siempre, todos los ejercicios que hago, sean de jazz o de clásico, siempre intento empezar siempre soplando. Los primeros ejercicios que hago al día siempre soplados para tener la sensación esta de... Ya te digo, es buscar la facilidad, porque siempre que sea fácil, todos los sonará bien. Al principio, si los primeros ejercicios del día... Siempre soplado. Y siempre intentando que todas las notas se parezcan el máximo posible a la primera. Es decir, el objetivo que persigo, ¿vale?, es que de la misma manera que toco esta nota, pueda tocar cualquiera. Con el mismo es un trabajo, es un día a día, esto no es de hoy para mañana. Pero sí intentar, ¿vale?, trabajar en esa dirección. Pero yo soy capaz, si soy capaz de tocar un fa sobreagudo con esta tranquilidad, luego cuando voy a tocar, voy a hacer algo de... Esta sonoridad, nunca hay más y está tranquilo, la trompeta suena ligera, suena bien, ¿vale? Y trabajar un poquito esto, nuestras armas cada día, dedicarle una parte del tiempo al trabajo de nuestro sonido, a buscar el sonido fácil, a que no salga nunca forzado, ¿vale? Luego, este sonido que tenemos... una vez hemos trabajado el sonido, lo que podemos modificar es el timbre, ¿vale? Es decir, la tímbrica. ¿Cómo producimos la... tenemos un poquito hacia atrás y hablamos de la producción del sonido, verdaderamente, al ser un instrumento de viento, ¿vale? Si analizamos un poquito la trompeta, esto es un tubo de hierro, tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. ¿Vale? O sea, esto así, o si no, no suena. O sea, necesita de una vibración y que la vibración se proyecte con el aire que estamos echando. ¿Vale? Entonces, digamos que verdaderamente el factor que hace que se esté produciendo el sonido somos nosotros. Es decir, nuestra vibración en los labios, esta vibración, ¿vale?, es la que produce el sonido. El tubo simplemente lo amplifica. ¿Vale? Entonces, al amplificarse, pues necesita su caja de resonancia. Entonces, a la hora de tocar una trompeta o un instrumento de metal, tenemos dos cajas de resonancia muy importantes que tenemos que controlar. Una importante es nuestra boca. Es decir, si yo la capacidad de interior de mi boca hago una cámara un poquito más grande, el,
sonido será más redondito, más aterciopelado. Si yo con la posición de la lengua, levantando un poquito la lengua desde atrás, imitando una vocal tipo E, por ejemplo, y cerrando mis fosas nasales, ¿vale?, puedo conseguir un sonido más brillante. ¿Vale? Entonces, ya estoy modificando la caja de resonancia, una de las cajas de resonancia. La otra caja de resonancia que tenemos es nuestra cazuela de la boquilla. ¿Okay? Es decir, yo ahora estoy utilizando una copa, digamos, media, una copa tipo C, tipo estándar. ¿Vale? Entonces, si mi trabajo consiste en hacer una velada de jazz, ¿no?, con un trío, con un cuarteto, voy a tener que hacer mi caja de resonancia más grande, con lo cual voy a, digamos, forzar el sonido natural del instrumental que llevo, ¿no? Si mi sonido natural que yo produzco y trabajo viene desde aquí, ¿vale?, y yo lo que quiero es tener un sonido un poquito más aterciopelado, un poquito más ancho, un poquito más con un poquito ecualizado, como con unos graves, puedo modificar aquí o puedo modificar mi caja de resonancia con una boquilla bastante más profunda, ¿no? ¿Vale? Entonces, utilizaría con una boquilla mucho más profunda, no tengo que modificar mi sonido natural, sino que consigo esta resonancia. Lo mismo para los trabajos de lead. Si tengo que tocar en una big band, en un grupo de música latina o de funk, o con una sección que busca un sonido más brillante, tengo dos opciones. Levantar un poquito más la lengua para conseguir que mi sonido normal, para que sea un poquito más brillante. Puedo jugar con una copa bastante más levantada, o sea, variando la caja de resonancia de aquí, con mi manera de tocar normal. Ya tenemos un poquito, ¿vale? Y esto es un poquito lo que os quería explicar de las posibilidades de las boquillas Warburton, que son las que me han traído aquí a hacer esta masterclass de hoy, ¿vale? Entonces, yo he diseñado tres modelos, que son uno, pues, el modelo versátil, que es el que utilizo, digamos, para todo, para el estudio diario, para cualquier tipo de trabajo, digamos, desde tocar jazz, pero sin ser un grupo demasiado pequeño, digamos, estamos tocando con un septeto, pues un poquito más grandes. No te diría una big band, pero a lo mejor no hacer una primera trompeta de big band, pero sí una segunda, una tercera, para poder hacer solos. Es un buen sonido, bastante proyectado. Incluso si tengo que hacer alguna cosita de clásico. Una coquilla fácil, es muy cómoda, ¿vale? Y luego tengo los otros dos colores que más utilizo, ¿vale? Si tengo que tocar. Si tengo que, vamos a hacer mi trabajo compatible con, pues ya con algo más, si tengo que tocar un arreglo de Big Band,
este puntito más de brillo, ¿vale? Y es un poquito pues, la investigación que he hecho con estas boquillas. Y me gustaría, si quisieras, si te apetece probar. Sí, claro. Tú tocas con una boquilla, con una tipo C estándar, sí. ¿No? Es una Monet. Sí, grande, sí. Vale. Entonces, si me gustaría que intentaras comparar con la copa de jazz, uh-huh. que es la más profunda. Sí. ¿Vale? ¿Y con el Tudel? Y vamos a coger, por ejemplo, el Tudel más ancho, que es el 12 estándar. ¿Tú con la misma frase? Sí, por ejemplo. Puedes tocar con tu boquilla y luego comparamos. La diferencia que notas. Pues si te digo la verdad, me suena esta, a pesar de que quizás el borde lo noto uh-huh. un pelín más pequeño, me sí. lo noto sin embargo más aterciopelado. Exactamente. Un sonido más oscuro. No sé a qué se debe. La copa es más profunda y tiene un poquito de V. Es decir, imita la copa de una boquilla de fliscorno. Ah, vale. Y esa es la... Claro, es que nada más colocarlo he notado eso como un sonido más... Exactamente. Pero sin embargo la comodidad que tienes es muy, muy similar a la de... de una boquilla de trompeta normal. Yo estas boquillas las he diseñado un poquito con mi embocadura, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, lo bueno que tiene esto es que no estás cambiando nunca el aro. O sea, la sensación que tienes al apoyar los labios en la boquilla es siempre la misma. ¿Mm? La boquilla no te va a dar más registro si no lo trabajas, pero sí que te va a dar un color más adecuado, digamos, un timbre más adecuado al contexto en el que estás sin tener que cambiar nada internamente. O sea, no necesitas cambiar ni tu máscara facial, ni cerrar las fosas nasales, sino simplemente tocar como estudias de normal. Y simplemente al cambiar la caja de resonancia de cada boquilla vas a tener esos timbres diferentes. Uh-huh. ¿Vale? Por ejemplo, y me gustaría ahora que vamos a intentar un cambio un poquito más extremo, vamos a coger la copa de lead, es la DPL. Esta sufriré más. No, déjala montada esta así, la configuración esta así. ¿Con qué Tudel, entonces? ¿Con qué Tudel? Pues vamos a probar con un 7 estrella, por ejemplo. Normalmente, como trabajas con una boquilla Monet, que es de Tudel bastante ancho, uh-huh. Vamos a trabajar con también los Tudeles bastante más anchos. Tenemos desde el 1 hasta el 12, vamos a trabajar con un 7 que es un poquito más ancho que el medio, uh-huh. que es el 6, ¿no? Vale. Entonces, quiero que pruebes primero con tu boquilla. No sé, ¿alguna frase que tocarías así como muy funky? ¿Vale? Vamos a... Claro, tu boquilla es muy, muy aterciopelada ya de por sí. Sí, ¿vale? Sí. Entonces, claro, ¿podríamos tocar funky así? Sí. Pero contexto no... Ya. Yeah. Para una grabación no sería correcto. Vamos a probar a ver qué tal. Estas boquillas tan... Claro, pero para ti... No estar acostumbrado al... Vale, pues entonces, como esta está hecha para mí, vamos a probar... deja esta aquí un momentito. Uh-huh. Y vamos a probar con el 3M. ¿El 3M? Ah, el 3 has dicho, ¿no? Sí, 3M. ¿Y con el Tudel? Probamos el mismo, el 7 estrella. Y
ya la diferencia de la cop no es tan, 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 tan alta. Y estás, digamos, en un contexto, por ejemplo, sí. Si no sé si conoces la melodía esta del... Ah, ¿cómo hace esto? Ay, ¿cómo era? El soul blues de Chicken este... ¿Puedes tocar un poquito esto? Registro, sí. Cuando tocas en el registro un poquito más agudo, proyecta un poquito más hacia afuera, ¿vale? Es lo que se busca con esto. Es decir, tú no tienes que cambiar nada, tú tocas como tocas siempre, ¿vale? Uh-huh. Único que no, la numeración que nos hemos traído no coincide bastante con tu diámetro, pero más o menos, es un poquito menos, pero más o menos, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es decir, buscar la comodidad, buscar, al fin y al cabo, esto son herramientas. ¿Vale? Son las herramientas que nos hacen sonar de una manera o de otra manera, ¿vale? Yo aparte también llevo una configuración un poquito más, digamos que sería un poquito más clásica, ¿vale? Pues si tengo que hacer alguna grabación dentro del ámbito un poquito más clásico o algún trabajo que he hecho a veces como música de copla y así, ¿no? Que tocas con, necesitas un ataque un poquito más preciso. Yo todas las copas con las que toco tienen una son de copa tipo V, aunque sea la copa media C, hace un poquito de V. ¿Qué ventajas tiene? Que bueno, el aire puede pasar un poquito más rápido, el sonido es un poquito más aterciopelado, aunque sea una copa media, y el ataque es un poquito más difuso, cosa que ya se agradece mucho. Pero cuando tocas algo un poquito más clásico, tengo que forzar el ataque. Entonces, con el mismo ataque que toco con el, digamos, con la copa MV, con una copa C, La tesitura, si la trabajamos bien, siempre va a estar. Da igual que tengas una boquilla más profunda que tengas una más alta. Lo que estamos trabajando con esto es la tímbrica, ¿vale? Entonces, lo que nos está aportando, digamos, Warburton en este caso, son los diferentes timbres que vamos a utilizar. Que si tocáramos con la misma boquilla siempre, ¿vale? Con la boquilla más estándar, aquí está, ¿vale? Es decir, tendríamos que modificar nuestro sonido. La emisión de nuestro sonido tendría que ser modificada, ¿vale? Yo os digo, con la posición de la lengua, haciendo la boca un poquito más grande, abriendo las fosas nasales, cerrándolas, ¿vale? Si yo tengo que tocar algo un poquito tipo más, tipo balada, pues sí, puedo bajar un poquito más la lengua. Si tengo que tocar algo en plan más lead, tendría que subirla un poquito más, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, trabajando con las otras dos copas, puedo hacer puedo trabajar el mismo sonido sin tener que modificar yo nada. Es decir, de la misma manera que tocaría aquí, con una copa más profunda, sin modificar nada,
decir, volvemos a la estándar. Y con una copita un poquito más alta, más acorde a la faena que vamos a hacer. Ya tenemos ese puntito de brillo, ¿vale? Esto es, en resumidas cuentas, lo que nos ofrece Warburton dentro de toda la gama de posibilidades de diámetros, de profundidad, de tipo de copa, simplemente, no solamente la copa C típica que gastamos para el clásico, sino teniendo las copas, tienen todas las versiones, tanto las más altas como las más profundas, tienes las dos versiones en C y en V. Si quieres un ataque un poquito más directo, porque vas a hacer algo más latino, algo más de salsa, pues entonces con una copa S sería cojonudo. Yo utilizo, incluso para Big Band, utilizo la SV, que sería como la copa, digamos, más alta, la S de Shallow, ¿vale? Como más altita. Pero no me gusta que rompa el agudo. Me gusta siempre, para mí, la referencia de las notas agudas en la trompeta ha sido Maynard. Entonces, siempre me gusta que no sea tan crepitante, tan chillón el agudo, ¿no? Más grande, no tengo que forzar tanto, es siempre un agudo bonito. Y luego también cuando tengo que tocar baladas o cuando tengo a veces que tocar con los últimos proyectos sinfónicos que estoy haciendo con orquesta y busco un sonidito, pues cuando tengo que tocar My Funny Valentine o Line for Lions o cositas así. Esto sin cambiar nunca el aro. Entonces, la sensación que tengo siempre que voy a tocar es la misma. Sé que va a cambiar el timbre, pero mi sensación a la hora de tocar, a la hora de soplar, a la hora de apoyar los labios es siempre la misma. Y me ayuda mucho pues, con todo este tema, ¿no? con el tema de la tímbrica del instrumento. Sin olvidar nunca el trabajo anterior de buscar esta facilidad. Uh-huh. Si no está una cosa, luego no está lo otro, ¿vale? Y un poquito resumiendo, ¿no? Siempre recordar trabajar lo que es la colocación del sonido, lo que es la flexibilidad y sobre todo los trabajos de tonalidades, ¿vale? Para no dudar cuando tenemos, por ejemplo, un tema como este de Joy Spring, que tenemos que modular de tono, que no haya ninguna duda, ¿no? Una broma que siempre hago, ¿no? Cuando les digo a mis alumnos que tienen que trabajar todos los tonos, digo, fijaros que tocaréis algún día Yuji Spring y el batería lo querrá tocar un poquito más rápido. Y vale, sí, sol mayor va bien, pero, ostras, la bemol no te lo va a tocar más lento, ¿no? Y menos la máquina tampoco, ¿no? Entonces, preparar siempre que preparemos todos nuestros ejercicios de tonalidades, siempre procurar mantener siempre el mismo tempo, ¿vale? Si estoy trabajando... mantener, si no lo hacemos a esta velocidad, un poquito más lento, pero trabajar cada día todos los tonos, todos los tonos. Cualquier cosa, ya os digo, desde ejercicios de Clark con diferentes modos. Cosas en todos los tonos, ¿vale? Siempre buscando, fijaros que siempre busco la facilidad, siempre busco este principio de siempre con el aire, mantener esta sensación del paso del aire durante todo mi estudio, ¿vale?
y en todo el registro. Es igual, si estoy tocando aquí. Que si estoy aquí. ¿Tienes alguna preguntita? Bueno, me podría quedar contigo toda la tarde si nos dejas. Bueno, echamos un ratito más, hombre. Claro que sí. Pues bueno, espero que os haya servido un poquito de iniciación a este camino del trabajo de, digamos, para mí son los tres pilares de la trompeta y haberos abierto un camino a la investigación sobre las cajas de resonancia que utilizamos a la hora de tocar la trompeta. Así que muchas gracias por asistir, por estar aquí. Gracias, Gaizka. Y nos vemos en un ratito en el escenario. Eso es. Bueno, David Pastor, muchísimas gracias. Contigo cerramos este primer día de clases magistrales. Tienes por ahí tu micro, que no te voy a dejar en paz, todavía. Mira, por allí tienes el pie con el micro. No te voy a dejar en paz porque antes de irnos, como bien decías, al concierto con Magna Boscotea, bueno, quiero que me cuentes lo primero, ¿qué tal te has sentido en esta clase online? Hombre, todavía se me hace un poquito extraño hacer este tipo de clases. Bueno, he tenido la verdad que la suerte de que estuviera Gaizka, pero a veces no sabes dónde mirar. Porque te imaginas, ¿no? Cuando hago este tipo de clases, normalmente te imaginas, pues eso, un público, normalmente suele haber, pues no sé, a veces sobre 20, entre 25, 30 personas, ¿no? Y claro, estás, a veces, quieras que no, estás comunicando, ¿no? No estamos haciendo otra cosa que no haga un orador, ¿no? Un comunicador. Al final quieres transmitir el mensaje y que el mensaje queda claro, ¿no? Muchas veces buscas esa complicidad en las caras de los oyentes y se hace un poquito raro, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Bueno, yo creo que desde casa esas caras de complicidad yo creo que han estado. Seguro, sí, sí. Han estado. Bueno, como decías, es un poco raro, ¿no? Todavía funcionar así. Tenemos mascarillas. Llevan mascarillas hasta los micrófonos. El público también con mascarillas, las butacas, entradas, salidas. Sí. Todo se adapta a esta nueva realidad. Y me gustaría preguntarte, bueno, tu agenda, supongo que como la de todos los artistas y músicos en particular, se ha visto afectada y que desde tu posición, ¿qué consejo le darías a esos músicos, ¿no?, que se encuentran ahora en una época rara en la que quizá pues no se ve, ¿no?, la salida o el cambio? ¿Qué les dirías? Mira, ya sé que esto está muy, muy, como decimos en Cataluña, está muy manido, está muy dicho, pero la palabra crisis en chino muchas veces tiene el mismo significado que oportunidad. Es decir, lo que pasa es que esta vez ha sido forzosa, ¿no? No nos ha quedado otra cosa que reinventarnos, ¿no? Yo el otro día hablaba con el periodista del diario de aquí de Navarra, yo hice un post de blog sobre la digitalización, ¿no? De la trompeta digitalizada, ¿no? Yo este año he hecho un montón de clases desde casa, incluso he hecho algunos eventos que lo intentábamos hacer domingo por la tarde, porque así podía venir gente de España y gente de Sudamérica, gente de habla hispana. Y bueno, era un poco, para mí fue, era como decir, bueno, se me han caído todos los conciertos, ¿qué hago? Necesito hacer algo, ¿no? Necesito estar en contacto con la gente, aunque sea digitalmente, ¿no? Entonces, esto me sirvió también para pensar diversas fórmulas, ¿no? Para intentar proponerlas. No me han hecho todavía mucho caso. Pero bueno, sigo insistiendo, ¿no? O sea, hemos tenido que renovarnos a la fuerza, ¿no? De reciclarnos. Decir, bueno, he hecho una propuesta a varias televisiones. Digo, vamos, tenemos los teatros cerrados, pero los platos de televisión siguen funcionando.
todos estos conciertos que se tenían que hacer en festivales y tal, bueno, ¿por qué no los hacemos y los retransmitimos en directo? O sea, y luego en los teatros se ha demostrado por activa y por pasiva que la cultura es segura. O sea, se han guardado en todos los teatros que he estado este verano y todos los conciertos que he podido hacer, los poquitos que he podido hacer, pero vamos, todos los protocolos se han mantenido a rajatabla incluso. Y aquí vamos, aquí ha sido... La organización de aquí del Tubala ha sido, vamos, increíblemente segura, guardando todos los protocolos, los protocolos de entrada, de salida, incluso en las entradas del teatro y todo, las distancias de seguridad se han mantenido todo. O sea, primero, convencer convencer a la gente de que la cultura más que nunca es segura y es necesaria. Eso es. Entonces... Yo lo he dicho también en la entrevista, digo, yo no quiero que me den una ayuda por no poder trabajar, yo lo que quiero es trabajar y que se me pague por mi trabajo. Y sí que se puede hacer, ¿no? Sí que se puede hacer. Hoy en día tenemos la suerte que tenemos toda la tecnología punta a nuestro alcance. Entonces, desde hacer conciertos en salas, desde hacer conciertos y retransmisiones, se puede hacer muchísimo, no hace falta reponer series antiguas. Ayudas a los creadores, o sea, entre los músicos de jazz, los músicos de jazz también somos compositores, podemos tocar nuestra música. Y es lo que decía también en la entrevista. Vale, el presupuesto está mermado, ok, las televisiones tienen que pagar un dinero por derechos de autor. Bueno, pues vamos a tocar nuestra música, que pongan nuestra música. Esa sensación de poner un poco en primer plano la cultura. Exactamente, y estamos potenciando la cultura nuestra. Uh-huh. O sea, tenemos un nivel musical en este país que es increíble. Que los mejores músicos de España que tengan que estar fuera ganándose... La vida es... Bueno, contigo tenemos la suerte de tenerte aquí, o sea, uno de los mejores músicos de jazz de España, que hayas venido a este festival. Llevamos tiempo persiguiéndote, pero sí, como verdad. Dices, tenemos que ser capaces en esta época de darle una vuelta. De valorar lo nuestro, sí. Eso es, y bueno, mañana, de hecho, mañana nos veremos aquí en Tubala Brass Week desde las 10:30 de la mañana con otras 5 clases retransmitidas. En directo, como decía David, adaptándonos a la situación que se vive, adaptándonos al cambio, siempre apostando por una cultura segura y por una cultura y una música en concreto que llene nuestras vidas. Así que nos vemos, ahora nos vamos con David a su concierto con Magna Boscotea y bueno, nos vemos mañana en este canal de YouTube con el resto de clases magistrales. Mil gracias.